Bienvenidos a su canal, Neda en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Lo prometido es deuda. El día de hoy, al mejor estilo de YouTube, vamos a realizar un tutorial de cómo hacer un balón de Bakri artesanal. Ya vimos todo lo que es el manejo de la paciente, cómo debemos actuar durante los primeros 20 minutos antes del parto, durante el parto, las maniobras que no debemos realizar y posteriormente los 20 minutos del posparto, todas las medidas cuando hacemos el diagnóstico de la hemorragia posparto. Pero les mencioné que dentro del taponamiento uterino podemos emplear lo que es el balón de Bakri, pero el balón de Bakri muchas veces no se consigue, no es accesible, pero tenemos la alternativa de realizar lo que es un balón de Bakri artesanal con una serie de implementos que normalmente tenemos disponibles. No son materiales difíciles de conseguir. Ya ustedes van a ver. Entonces, ¿qué materiales vamos a emplear? Bueno, en primer lugar vamos a necesitar una sonda de Foley, que puede ser una sonda de Foley 14 o 12, 14 o 16, la que tengamos disponible, esa nos va a servir. Tenemos un macro gotero, ¿okay? Un macro gotero normal, el que se utiliza para la venoclisis. Tenemos un clamp, el clamp que se utiliza para clampear el cordón umbilical del bebé. Un preservativo, preservativo normal, común y corriente, como cualquier preservativo, aquí lo tienen. Una sutura, que preferiblemente puede ser una sutura de seda, seda 1 preferiblemente, pero si ustedes tienen un Bikril, si tienen un nylon, cualquier sutura le puede servir. Yo voy a utilizar un Bikril, que es lo que tengo disponible ahorita, pero como les digo, cualquier sutura que tengan disponible puede servir, porque aquí lo importante es que ustedes logren trasladar a la paciente hasta un centro asistencial donde se vaya a resolver y entonces probablemente allí, si puedan retirar el balón, puedan... Pero usted cumple con que la paciente llegue a ese centro en las mejores condiciones posibles. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a sacar lo que es la sonda de Foley. ¿Okay? En este caso es una sonda de 3 vías, pero puede ser una sonda de 2 vías sin ningún problema. Aquí el inconveniente, vamos a decirlo así, es que vamos a tener que clampear estos 2 orificios. Ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos la sonda de Foley. ¿Okay? Y el preservativo. Entonces sacamos el preservativo y lo abrimos. Abrimos el preservativo y lo vamos a colocar en la punta de la sonda de esta manera. ¿Okay? Colocamos el preservativo. ¿Okay? Una vez que lo tengamos en la punta, lo estiramos de esta manera. Que la punta quede en toda la punta, como podemos ver acá, del preservativo, que quede totalmente estirado. Ok, lo colocamos acá y una vez que lo tengamos así, de esta manera, vamos a medir aproximadamente unos 10 centímetros, ok, de lo que es desde la punta de la sonda hasta el final del preservativo, 10 centímetros acá, y en este punto vamos a colocar la sutura. Vamos a sacar la sutura. Tener un poquito de cuidado con la aguja, en caso de que sea montada con aguja. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, aproximadamente 10 centímetros, ¿okay? Vamos a realizar un nudo acá. Vamos a apretar, ¿okay? Lo suficiente para que logre quedar hermético, pero no tanto para que no vaya a ocluir lo que es el paso del líquido de la solución hacia la sonda. Entonces, una vez que apretamos, hacemos otro nudo y comenzamos a darle vueltas. Como les digo, con la presión suficiente como para lograr que quede hermético, hermético, pero no tan fuerte para que no vaya a ocluir el paso de solución a través de la sonda. Perfecto. Una vez que lo tenemos así,
bien hermético, ¿ok? Vamos a realizar nuevamente otro nudo para cerrarlo. Ok, una vez que lo tengamos así, cortamos los hilos y ya tenemos acá lo que es montado nuestro balón de Bakri artesanal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a utilizar lo que es el macro gotero y la solución, que también forma parte de los implementos a utilizar. Una solución 0,9, que es el líquido que vamos a pasar a través de la sonda para que se llene el balón. Entonces, una vez que tengamos ya montado lo que es el balón, vamos a colocar esta parte del macro gotero, abrimos acá, y vamos a colocarlo donde normalmente se coloca lo que es la bolsa recolectora. En la sonda de Foley colocamos donde se coloca la bolsa recolectora, vamos a colocar la solución, ¿ok? De esta manera, o lo que es el macro gotero, para posteriormente colocarle la solución. Aquí tenemos la solución, que forma parte de los materiales que necesitamos para poder llenar el balón de Bakri artesanal, y lo vamos a colocar tal cual como colocamos una hidratación. Quitamos la tapa y colocamos. Perfecto. Aquí tenemos ya montado. Como pueden ver, aquí ya comienza a llenarse nuestro balón de Bakri, pero la idea no es llenarla afuera, sino llenarla una vez que se le coloque a la paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tengamos esto así, ¿okay? Vamos con la paciente, utilizamos una valva, vamos a colocar esta que es más fácil para trabajar en el modelo, pero esta es la parte de abajo de un espéculo. Utilizamos una pinza de Bosman y una pinza de aro, con la finalidad de colocarlo dentro del útero hacia el fondo uterino, que es donde debemos colocar. Entonces, una vez que estemos con la paciente, colocamos lo que es el separador, la valva, ¿okay? Vamos a ubicar de esta manera, lo que es el balón de Bakri artesanal, de esta manera, lo colocamos con una pinza de aro, vamos a pinzar lo que es el labio anterior del cuello, ¿ok? Subimos un poco para dar espacio y colocamos el balón de Bakri artesanal llevándolo hasta el fondo del útero. Lo dejamos allí, siempre verificando que quede en el fondo del útero, ¿ok? Vamos a sacar esto, sacamos la valva y es muy importante en este caso poder colocar unas gasas o unas compresas que, vamos a decir, ocupen un espacio y llenen lo que es la cavidad vaginal para que no haya movimientos, quede más fijo lo que es el balón de Bakri artesanal. Entonces, una vez que lo tengamos así, vamos a tratar de colocarlo más acá, que se pueda ver. Ya lo tenemos en esta posición. Entonces, básicamente lo que hacemos es dejar que salga la solución y comience a llenar lo que es el balón de Bakri artesanal. Como pueden ver allí se está llenando. Una vez que lo colocamos, se comienza a llenar, llenar, llenar. ¿Cuánto de la solución vamos a colocar? Bueno, vamos a colocar los 500 cc de la solución. Miren cómo se llena, allí se está llenando el balón de Bakri artesanal, se sigue llenando, ¿ok? Vamos a utilizar los 500 cc de la solución. No se preocupen que eso no se va a salir, no se va a romper, ¿ok? Y va a permitir ejercer una presión lo suficientemente grande como para ser mayor a la presión de los vasos sanguíneos a nivel de las paredes uterinas y poder ocluirlos para disminuir de manera significativa lo que es el sangrado producto de la hemorragia posparto que está teniendo la paciente. Ustedes colocan, ahí se sigue llenando, ustedes inclusive pueden apretar, ¿ok? Para que salga mayor cantidad, miren cómo se llena, sin ningún problema, se sigue llenando el balón de Bakri artesanal, de esa manera se va a llenar dentro del útero para ejercer su presión, para ejercer su función. Si nosotros hacemos esto, por supuesto, vamos a lograr que cuando traslademos a la paciente o tengamos que esperar
realizar algún procedimiento, ya sea quirúrgico o de otro tipo, podamos darle el tiempo suficiente a la paciente para que disminuya su hemorragia y así poder literalmente salvarle la vida a esta paciente. En muchos casos, cuando colocamos el balón de Bakri, logra ceder el sangrado, la paciente tiene puesto un traje antichoque y todo esto hace que la paciente se recupere, inclusive comience el útero, una vez que se le suministraron todos los uterotónicos, comience a tener tonicidad y no ser necesario el realizar otra medida. Esto puede ocurrir, pero siendo usted médico general, médico de ambulatorio, médico rural, que no tiene las condiciones en su centro de salud para atender a la paciente, su función es mandarla hasta el centro correspondiente de esta manera. Ya en ese centro se establecerá si se puede dejar el balón de Bakri artesanal, si hay que retirarlo, si hay que hacer alguna otra medida, pero el usted hacer todo esto, incluyendo las primeras medidas que ya vimos en el video anterior sobre esos segundos 20 minutos para el tratamiento de la hemorragia posparto, uterotónicos, ácido tranexámico, masaje uterino, y posteriormente coloca su balón de Bakri y la paciente es trasladada en estas condiciones. Muchachos, literalmente le están salvando la vida a la paciente. No se les olvide eso. Si usted manda a la paciente y dice, váyase de aquí, que aquí no hay condiciones para atenderla, esa es una paciente que probablemente va a tener serios inconvenientes, inclusive puede fallecer durante el traslado. Por eso es que es muy importante que usted realice este procedimiento de manera correcta. En este caso, colocamos el clamp de esta manera, para evitar precisamente que a través de esta zona de irrigación vaya a perderse la solución. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una de dos vías, no vamos a tener este inconveniente. Entonces, cerramos acá, ¿ok? Y vamos a evitarnos esto de que se nos vaya a salir por acá. Por supuesto que cuando tengamos una de dos vías, ¿ok? Que tengamos esta acá, cuando termine de pasar la solución, ¿ok? La cerramos y podemos clampearla acá, en esta zona, con este clamp. En vez de colocarlo acá, lo podemos colocar acá y podemos retirar la solución y podemos mandar a la paciente de esta manera. Y aquí tenemos el balón de Bakri artesanal lleno. Vean que no tiene fuga, no se bota, ¿ok? Y lo tenemos de esta manera. Esto va a estar dentro del útero ejerciendo una presión lo suficientemente grande como para que esta paciente no siga teniendo una hemorragia masiva y podamos darle la oportunidad que llegue en las mejores condiciones posibles al centro de salud donde va a ser atendida de manera definitiva. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad les quería hacer esta demostración para que ustedes vean que este balón de Bakri artesanal, mírenlo acá, puede funcionar. Esto va a ejercer una presión dentro del útero. Esto realmente funciona. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.